respecte a no dir les coses pel seu nom, eh, vaja, amb tot el respecte institucional, òbviament. Jo, jo crec que no dir-li rescat el que ha passat aquest cap de setmana eh, es corre el risc de fer el ridícul. Això és el que passa quan les coses no s'hi posa el nom que tenen i a més a més passa això segon, que dèiem abans, que és que no genera la confiança o el crèdit que, que de fet es busca. És pues evident que el este fin de setmana eh, Que se quiera disimular por parte de algunos es, es un rescate, eh, las cosas por su nombre. ¿no? Y, y evidentemente eh, es un rescate como consecuencia de no haber tomado las decisiones en España respecto al mercado financiero cuando todo el mundo las tomaba, al menos todo el mundo de nuestro entorno, del mundo occidental. ¿no? Y luego, cuando, ahora hoy lo comentábamos con los representantes sindicales, es decir, cuando, cuando en la vida tú al final tomas tarde las decisiones, bueno, siempre tienen. ...algún coste añadido de si las hubieras tomado en su momento. ¿no? Y evidentemente esta operación, esta decisión de este fin de semana... ...veremos cuáles, pero algunas consecuencias va a tener. Si alguien se piensa que como consecuencia de esta decisión... Eh, ...se habrán acabado las políticas de austeridad y de recortes... ...pues es que, es que no le han contado la, la verdad como es. ¿eh? Así no serán las cosas. Aún dicho esto, yo quiero subrayar que evidentemente esto... Esto ha, digamos, ha actuado pues como, 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 vamos, ha situado un, en la cangrena pues un, un stop, ¿no? es decir, esto para la cangrena que teníamos en el sector financiero y desde este punto de vista las cosas también se deben de valorar, es decir, a, aún sería peor si esta decisión no se hubiera tomado, ¿eh? las cosas también en este sentido por su nombre. Y desde este punto de vista, pues bueno, cuando te ayudan desde fuera y se ha perdido el crédito, que esto es lo que le pasa en España, desde el punto de vista de la credibilidad, pues entonces obviamente si te ayudan, que es bueno, no pasa nada, no debería dar miedo ni vergüenza a nadie que te, te ayudaran desde fuera, pero es lógico que te pongan algunas condiciones, ¿eh? sobre todo si no, no tienes el crédito suficiente como se ha demostrado en estos últimos años desde España.